yo creo que la palabra lo dice, ¿no? El clásico es especial, es otro tipo de partido. Cualquier jugador, pues igual desde pequeño, tiene ganas de jugar ese tipo de partidos y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas. Como te digo, estamos en una buena dinámica y queremos hacer las cosas bien allí en Barcelona. A pesar de que debutó hace 5 años con el primer equipo del Real Madrid, Nacho Fernández nunca se ha enfrentado al FC Barcelona. El canterano se ha ganado un hueco en la plantilla, entró en los planes de Mourinho y de Ancelotti y ahora entra en los de Zidane, por lo que el próximo sábado en el Camp Nou podría vivir su primera experiencia ante el eterno rival. El clásico le llega al Real Madrid en un momento donde alcanzar al Barcelona al frente de la clasificación resulta una quimera. Pero un partido de esta dimensión es algo que no atiende a números ni a estadísticas. La liga está muy complicada, por supuesto, porque sobre todo no dependemos de nosotros, ¿no? Al final nos sacan una ventaja muy amplia, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Barcelona, ganar todos los partidos que quedan a final de liga y luego ya veremos. Hay mucho más en juego que los puntos y para los futbolistas no solo es un escaparate al mundo, sino una oportunidad para tocar de lleno algo más importante, como los sentimientos. Nacho ingresó en la cantera del Real Madrid en 2001 y pasó por todas las categorías inferiores hasta llegar al filial. Con el Castilla se enfrentó en un par de ocasiones al Barça B, pero tras una larga espera ahora le puede llegar el premio a un trabajo intachable, altruista y siempre en beneficio del grupo. Nos pide Zidane es lo que hemos hecho en varios partidos, no en otros, pero pues, ser una piña, ser un equipo, correr todos juntos y dar el máximo por esta camiseta. Siempre en silencio, alejado del primer plano mediático, Nacho ha dibujado una carrera envidiable. Con el Real Madrid ha ganado la Liga, la Copa del Rey, la Champions, la Supercopa de Europa y la de España, y hasta un Mundial de Clubes. Ha sido internacional en todas las categorías inferiores con la selección española, y su rendimiento no ha pasado desapercibido para Vicente del Bosque, que le hizo debutar en septiembre de 2013 y ha seguido contando con él con regularidad. El sueño de cualquier niño, un sueño muy lejano que todos sabemos lo difícil que es, pero cuando vas, por ejemplo en mi caso, yendo a su 15, su 16, así hasta la absoluta, pues nunca te imaginas, ¿no?, que poder debutar con la selección como me pasó a mí, pues es algo tan especial, ¿no? Hay que seguir peleando para venir muchas veces más, sabemos lo difícil que es y hay que seguir trabajando. Más de 70 partidos oficiales con el conjunto blanco, el defensa se ha convertido en uno de los pocos canteranos elegidos para llegar al primer equipo y quedarse. La exigencia del Real Madrid acostumbra a sobrepasar a muchos jóvenes talentos, pero el tesón de Nacho y su ambición por triunfar en el equipo de su vida le han permitido consolidarse. En ese proceso, su compañero Sergio Ramos tiene una importante cuota de responsabilidad. Desde hace muchos años dije que era un ejemplo a seguir, es el capitán que tengo en mi equipo, es el capitán de la selección, yo creo que uno de los capitanes de la selección, yo creo que es, como te digo, un ejemplo a seguir, un estandarte y fijarse en él yo creo que siempre es muy importante. Sergio siempre he destacado algo, pues es el carácter y el liderazgo que tiene, ¿no? Me gusta mucho de él, intento aprender lo máximo de todo lo que puedo cada entrenamiento y cada partido y jugar con él pues es muy bueno para mí. Sea en el 11 inicial o desde el banquillo, Nacho volverá a sentirse partícipe de un clásico.
Ha sido una temporada difícil, ¿no? Por todo, todas las cosas que han ido pasando, pero bueno, ahora la verdad que estamos muy bien, estamos en una buena dinámica de partidos ganados y se acerca lo bonito, lo que todos queremos jugar, y ojalá el Real Madrid pues levante la Copa Europa, claro. Yo creo que al final el madridista tiene que tener en esos tres meses que quedan de competiciones, pues mantener la ilusión, que confíe en nosotros. Al final, si ellos nos animan, pues nosotros nos sentimos mucho mejor y seguramente que todos juntos pues haremos las cosas muy bien. El partido más seguido en el planeta vuelve el sábado con una nueva entrega. Llega por fin el duelo de los duelos del fútbol español. El Camp Nou se viste de gala para albergar el mejor espectáculo del mundo.